chicos, buen día. Me da mucho gusto otra vez encontrarme contigo. Mi nombre es Leonardo Goodman, yo soy el creador de este canal de YouTube, un canal hecho exclusivamente para cuestiones de educación física, deportes, recreación y todo lo que tenga que ver con el movimiento corporal. Pero en esta ocasión estamos haciendo una serie de videos para nuestros niños de preescolar y primaria encaminados a la educación física desde el hogar, ¿sí? El día de hoy te traigo una propuesta de ejercicios y actividades que en donde nosotros vamos a trabajar con los desafíos motrices. ¿Tú sabes qué es un desafío? ¿No sabes qué es un desafío? Ahorita te voy a explicar qué es. Un desafío es cuando tú demuestras que eres capaz de realizar algo. Que, por ejemplo, te dicen, a ver, Juanito, tú quiero que, a ver si eres capaz de realizar 10 saltos con cuerda. Entonces tú agarras una cuerda y haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso quiere decir, si cumpliste los 10 saltos, quiere decir que cumpliste el desafío. Pero a veces, en ocasiones, nos ponen a nosotros otro tipo de desafíos. Como decir, a ver, Luis, corre muy rápido de la esquina de tu casa a la tienda de Don Juan. Bueno, entonces tú corres rapidísimo, rapidísimo. Y quieres decir también que si lo haces muy bien, cumpliste ese desafío. El día de hoy vamos a tener desafíos de retos en nuestra casa y vamos a ver si tú los puedes cumplir, ¿sí? Lo importante es que tú lo hagas lo mejor posible, y si no te sale, si no cumples el reto, si no puedes hacer el desafío, hay que practicar muchas veces, ¿sale? Espero que te guste, y esto es Motricanía. ¿Qué tipo de desafíos te voy a poner? Vamos a hacer este juego por medio de una estrategia didáctica en educación física que se llama circuito de acción motriz. Es un circuito continuo donde hay 4 desafíos en específico. El desafío primordial es pasar un objeto, el que tú tengas en casa, de un lugar a otro y nunca soltarlo. Ese va a ser el desafío primordial. Entonces yo voy a usar esta pelotita, ¿sí? Pero ¿cuáles son los 4 desafíos que yo te voy a proponer? Bueno, son actividades que hemos hecho en videos anteriores y que tú de alguna manera ya tienes el dominio de alguna de estas. Entonces, el primer desafío consiste en el juego del barco. Vas a colocar tu objeto dentro del recipiente que está de aquel lado, el recipiente que tú tengas en casa, y lo vas a amarrar a una cuerdita como esta. Lo que hay que hacer es jalar, 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 jalar hasta donde estás tú y recuperar la pelota que tienes. Recuperas tu pelota del recipiente y te vas a ir al desafío número 2, que es el lago, un juego que hemos hecho, que hicimos en un video anterior, en el que tú te vas a parar en un tapete y vas a tratar de llevar la pelota al otro lado, pero sin bajarte de los tapetes. Solo vas a usar 2 tapetes. Vuelvo a repetir, si tú no tienes tapetes, puedes usar hojas blancas o otro material en el que te puedes. El tercer desafío se llaman huellas divertidas, y este lo hicimos en el video de la semana pasada. ¿Te recuerdas que usamos tapetes con huellas de pies y manos? Bueno, espero que no los hayas tirado o los hayas desbaratado, ¿sí? De alguna manera nos van a servir para pasar con nuestra pelota a través de nuestras huellas. Y el último desafío, que este sí es nuevo, se llama las trampas, que consiste en pasar sobre aquel tendedero con objetos con nuestra pelota en manos. Podemos pasar, ya sea que lo hagamos zigzag, caminando o corriendo. Estos son los 4 desafíos que te tengo para ti. Espero te gusten, y aquí está el video para que veas cómo lo vamos a hacer. Recuerda, el desafío es llevar la pelota por todo el circuito de acción motriz continuo. Espero te guste y échale muchas ganas. Esto es Motricanía para preescolar y para primaria. Vámonos, mi nombre es Leonardo Guzmán. Take.